Soy una madre con un hijo que tiene pérdida auditiva por sufrimiento fetal y mi experiencia ha sido invaluable. Mi experiencia ha sido de mucho llanto, de mucha alegría, de mucha emoción, de mucha pasión, de mucho coraje, de mucha fuerza y de mucha dedicación y entrega para él. Es mi único hijo. Yo estoy con él sola desde que tiene los 4 años. Soy una mamá dedicada para él, divorciada. Y todo este tiempo en el cual lo he atendido, me he dado cuenta que fue lo mejor que me pudo pasar. Mamá, te quiero mucho, mamá. Te quiero mucho, mamá. Siempre ha estado con ayuda profesional terapéutica del lado mío ha habido mucha serie de personas, ángeles, guardianes, ayudando, apoyándome y dándome toda esa fuerza para avanzar. Al sol de hoy es un joven que se puede hacer muchas de sus cosas solo. Es un muchacho muy independiente. Ahora canta, pues. Ahora cántalo así como tú cantas con tu hip hop. Dale. Ya él está graduado de escuela secundaria. Ya él ha trabajado en varias empresas. Hoy día la situación de inclusión un poco difícil, pero él ha hecho un buen trabajo donde se ha presentado y le han dado una oportunidad, así que ha tenido la experiencia de ganar su dinerito, y lo cual de ese dinerito me ha dicho: mamá, yo te ayudo. Es una experiencia inolvidable, es mi razón de vivir, es por lo cual sigo con una sonrisa, a pesar de todas las inconveniencias y a pesar de todos los desplantes que este muchacho ha tenido. Siempre tenemos una ayuda, una fuerza interior que nos va a ayudar, tenemos una fuerza superior que nos va a dar para que ellos se desempeñen, no tengan miedo de nada. Te quiero mucho, mamá. I love you.